Amigos de Gaira Pesca, nuevamente regresamos acá a Cabo Tortuga, popularmente conocido acá en Santa Marta como la Piedra Ahogada, por esa piedra que está allá. Aquí fue donde inició mi pasión por la pesca. Nuevamente regreso con la intención de que salga algo. Ahí al fondo está Jason y Paola, el señor Lurán, de este lado está Aníbal. Vamos a intentar con señuelo, traje una vara de 10 pies, perdón, de 9. Vamos a intentar con un jig. Allá está la otra vara que la vamos a utilizar con carnada. Pero como vimos que están comiendo los peces ahí, vamos a intentar con señuelo, pues aprovechando que ellos están comiendo arriba. Entonces, pues vamos a intentar y esperemos que tengamos unas buenas capturas. Bueno, ya tuve un enganche. Cuando ya estaba por sacarlo, se soltó ahí, no alcancé a ver qué era. Pues creo que era una especie pequeña porque pues el anzuelo lo se soltó del anzuelo y pues, más o menos grandecito este. Miren cómo se ve ese paisaje allá arriba. Intentar pescar con carnada en estos momentos. Vamos a hacer el arreglo. Hay varios arreglos para la pesca con carnada, pero yo voy a hacer este, el tradicional. Bueno, el que se hace acá en la ciudad de Santa Marta. Es una pesita de fondo y una argollita en la parte de arriba. Con otra carnada, la que tiramos primero se fue. Miren lo que acabo de coger con carnada, una especie nueva para el canal, un lenguado. Amigos, soy partidario que uno tiene que devolver las especies pequeñas como esta. Pero lastimosamente el pez se tragó todo el anzuelo y cogió parte de sus agallas. No sé si lo logran ver. Entonces, pues, por más que pude intentar salvarlo, fue complicado. Es lamentable, pero ajá, son gajes del oficio. Bueno, mi gente, nuevamente volvemos a tirar. Acá está Aníbal. Allá está Jason con Paola. Y de este lado está el señor José Lurán. Gente, traigo algo. Un ronco. Un ronco. Mira, ahí viene algo. ¡Uy, un lenguadito! ¡Oh, arriba, qué calidad! Tu primer lenguado. Pequeñito. El primer lenguado que yo vi sacar lo sacó mi papá. Grande, man. El kilómetro 19. ¡Wow, qué bacano! Este, bueno, mire, vea. Un lenguadito acaba de sacar Aníbal.
Afortunadamente no se lo tragó completo. Así que lo podemos liberar. Porque ellos crecen bastante, pero bastante grandes. Y ahí vamos. Listo. Bueno, vamos a hacer otros intentos más con esto.